Viernes, viernes, viernes de la corona del chef. Danilo. ¿Cómo está, compadre? Danilo, un placer tenerte aquí en la cocina. Igualmente, oiga, pero... Doña Tulia... perdón, discúlpame. Sí, no, es que estoy impactado porque aquí la experiencia hecha mujer, ¿verdad? Desde Yecapixtla que viene a que sus chicharrones truenen, ¿verdad? Así es, la cuna de la asesina de Yecapixtla, señores. ¿No tienes temor de que sí te vayan a quitar la corona? Estoy temblando, yo estoy hasta sudando. Estoy hasta sudando. Pero a ver, Doña Tulia... ¿Qué nos va a preparar el día de hoy? Bueno, esta es una receta familiar. Yo le voy a nombrar alambre de cecina enchilada. Así lo conocen los turistas, pero nosotros le decimos carne enchilada. Okay. Para la gente que nos está viendo en otro lugar y no sabe qué es la cecina, cuéntenos un poquito de la cecina, porque según yo, la cecina roja es de cerdo y la cecina natural es de res. Sí, ¿no? Vengo preparado, ¿eh? Yecapixtla es la capital mundial de la cecina. Es la mejor cecina que hay en todo México. Entonces tiene razón, es lo que dice, claro. Que dependiendo del color. Sí, se caracteriza por su corte, por su calidad y sobre todo por su sabor. No, pero luego con las recetas familiares esas claro. que no cualquiera revela, pues es la oportunidad de que ustedes en su cantón anoten y todo, los, ¿no? Los turistas que llegan ahí van buscando la cecina, ¿no? Claro. Pero algo de la característica especial de la cecina es el corte muy delgado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo logramos este corte tan delgadito? Ese corte es una pieza de carne y lo hacen los que le nombramos los tasajeadores. Es un trabajo artesanal y es único. No cualquiera puede hacer ese trabajo. Y van abriendo la carne y debe de quedar en tiras largas. A mí se me está haciendo agua la boca, yo creo que a ti también, Daniel. ¿Trainetes, trainetes? A ver, ¿qué hay que poner para hacer un buen alambre de cecina? Cecina enchilada. Primeramente ponemos aceite. Aceite. Aceite vegetal, del que sea, ¿no? Aceite vegetal. Bastantito aceite, sí, para que agarre el buen. Colocamos la cebolla. Ay, Dios. A ver, ¿qué le paso? Usted dígame con qué le ayudo. Se acitrona la cebolla. Así, cortadita, fileteada. Sí. A grosso modo, como le gusta a Rafa. Claro. ¿Se pone al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo. Tan un poquito. No, yo la pongo al mismo tiempo porque... Y se va empezando a hacer todo ahí, ¿no? Sí, porque si no se reduce bastante si la dejo acitronar. Ok. Nomás. Oiga, señora Tulia, ¿y entonces de quién es esta receta? ¿De su mamá? De mi mamá. ¿Sí? ¿Y usted desde chamaquilla que dijo, a ver, enseña a mi mamá y así o todo eso? Sí, ella la hacía desde que yo era pequeña. Mira, o sea, ¿ya llovió o hace poco? No, lo pregunto, estoy preguntando. Sí, usted no es un modelo viejo, es un modelo clásico, podría decirse, ¿verdad? De hecho, se ve joven, la mera verdad, ¿eh? Oiga, doña Tulia, y los que nos están viendo en el extranjero, ¿dónde se encuentra Yecapixtla? Yecapixtla se encuentra situado en el estado de Morelos, aproximadamente a una hora y media de aquí de la Ciudad de México. ¿Y de Cuernavaca cuánto está? Como una hora, 15 minutos, hora y media. Oh. Sí. Hasta por fin de semana, ¿verdad? Sí. O sea, si son de la Ciudad de México, ¿por qué no irse nada más a disfrutar de un buen alambrito? Te echas un taquito y aparte ya hay muchísimos balnearios ahí alrededor. Claro, mira, ya. ¿Usted qué usa? ¿Sí le gusta irle traje de baño y todo? sí me pero gusta. Pero eso ya no le ponemos ni sal. Okay. No, porque la carne ya trae el chile preparado. Con ustedes todos... preparan el adobo de la ajá, es carne, especial, de la cecina. Por eso es que de allá de Yecapixtla. ¿Quiere compartir algún ingrediente que tenga? Chile guajillo, hojas de aguacate, Con razón, la hoja de aguacate le da ese sabor tan rico, ese perfume. Sí. ¡Órale! No, hombre, bueno, estamos armados. Después lleva piña. Interesante, es la piña. Y el jugo de naranja. Para como contrarrestar un poquito la... un poquito de acidez de la naranja y del dulce de la piña. Sí. Oye, Danilo, ¿no te sabes eso? ¿Está bien o no? Oye, Arturo, ¿tú sabes cuál es el chile playero? Un trocito de cecina. No, yo te lo estoy preguntando. Chile playero. Chile playero. No, la verdad es que no. Ahora sí que me agarras. Fíjate que me agarras el chile. No, el chile playero es el que crece entre las palmas. ¿Verdad? Ese son los usuarios, que les gusta el chile playero. Mire, y andan viendo acá el floor manager, ¿será cierto? Oiga, qué delicia, por ¿no? Por tiempos de... Por la cocción que no está y ya se le pone la... Ese quesillo también es de ahí del estado. Es queso de hebra también, que lo elaboran allá en Yecapixtla también. ¡Hombre, y aquí veo que también está poniendo un poquito de cecina natural. Sí, cecina natural. Y voy a calentar unas cosas. ¿Esas tortillitas que son? ¿Son de masa azul? Más azul. Hombre, y es que aparte lo que veo, que además de delicioso, es como nutritivo, porque tenemos lo que viene siendo la proteína, en el queso y en la carne. La fibra de la tortilla. Ajá.
Ahí también tenemos un poquito de fruta y verdura. Hombre, o sea, bastante completo, ¿eh? Okay. Sí vino con todo, ¿eh? Sí. Con la espada desenvainada. Yo creo que esa coronita ya está temblando, compadre. Ya la veo ahí como que se la va a derrumbar. Ahí está. Ahí está. Viva la cecina. Ah, o sea, lleva una base de cecina natural y encima va... No, un taco de cecina. No. Y otro de... O sea, es uno y uno. ¿Sí? ¿Qué tal? Y va acompañado, esa es una salsa... Para que vean que sí es de hebra, ¿no? Sí, mira, esta salsa es, va frita ajá. y ya se muele. Va acompañado de salsa y esta es salsa de ciruela hecha en molcajete. No, de ciruela también de allá de Yecapixtla. Ahora sí que ya bailé, ya bailé las calmadas. ¿No? Ya, ahora sí. Esta es de ciruela. Salsa de ciruela roja. Danilo, te invito. Vamos a descubrir si estás como el jurado y me digas si me quedo con la corona o realmente se la doy. Vamos a ver, yo soy muy objetivo, ¿verdad? Más que nada, yo le voy a decir. Más que nada y antes que todo. No, pues bueno más. Por el gesto se ve. Comadre, que ya. Esta corona. ¡Se la gana definitivamente! ¡Un aplauso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué receta tan original! Y obviamente con un excelente producto del estado de Morelos, Yecapixtla. ¡Clarín el tainete! ¡Saga, compadre! Pero usted también es digno de felicitaciones porque es su cumpleaños, compadre. ¡Feliz sentimiento! ¡Ah, entonces devuélvame la corona! ¡No, espérense! ¡Vamos a ver mi cumpleaños! ¡Unas frías! ¡Miren nada más! ¡Qué buena linda! ¡Sabes lo que se te aprecia! ¡Tatulia, qué bárbara, eh! Vino en el día preciso y exacto del festejo. ¡Eso! ¡Mira nada más! Sí, te quiero muchísimo. Gracias, Luli. Yo también mucho. Te quiero. Eres un gracias. Una, dos, a ver si soplo todavía. ¡Felicidades, Arturo! ¡Gracias! Y también a la doña